¿Qué tal? El gusto de siempre. Aquí estamos, como todos los martes, en Sport TV para llevarle toda la información deportiva y todo lo sucedido en el fin de semana. Hoy, por supuesto, que la fecha de la Liga Mayor se lleva todita el programa, porque hay mucho. Estuvo el Clásico Libertad, los partidos entre Central y Universal, el partido entre River y Nacional, la victoria de Río Negro frente a Oriental. Todo eso lo vas a ver aquí en Sport TV. Pero antes quiero hablar, no lo nombré específicamente, lo sucedido con el partido entre Tito Borjas y el conjunto de San Lorenzo, cuando iba ganando San Lorenzo 2-0 y faltaba muy poco para terminar el primer tiempo. El árbitro Spinelli suspende el partido. Yo creo que acá vamos a tener que poner, yo diría, un poquito de sentido común. Poquito, no mucho, no les pido mucho, muchachos. Poquito, sentido común y colaboración. Disposiciones de OFI así reglamentarias no hay ninguna, el tema de los petardos. Hay ciertas recomendaciones para tratar de evitar que ese tipo de pirotecnia sea controlada, como se está establecido en algunas partes, que está controlada, que se tira de una forma, bueno. Pero suspender un partido, entiéndame, suspender un partido importante, como el del otro día, donde se juega mucha cosa, donde está el tema del descenso, porque caen dos o tres petardos, a la Oribe cayeron en dos o tres, uno, no sé. Yo no estaba, pero vi las imágenes de nuestro compañero. Suspenderlo, porque hay una recomendación y escuchar todavía las declaraciones. O las declaraciones, no, cuando le pone el colega Rubén Miranda o uno de los colegas del principal, le ponen el handy abierto y él habla con una prepotencia. La verdad, a mí me molesta. Sinceramente, me molesta. No estamos en manos de los árbitros. Los árbitros no son los dueños del fútbol. Los árbitros son una parte importante dentro del deporte y del fútbol. Es muy importante. Pero no son los dueños del fútbol. Y no se hace lo que ellos quieren que se haga. No se tiene que hacer. Hay determinadas normas que hay que cumplir, sí. Pero tampoco vamos a ser rehén de ese tipo de situaciones. Y creo que vamos a tener que buscarle la vuelta y que los árbitros miren más hacia adentro, y se vean en el espejo qué tipo de árbitros son. Lo de Spinel para mí el otro día fue tristísimo eso. Porque vamos a suspender el partido, esto de alguna forma hay que terminarlo. ¿Qué terminar qué? Tiraron dos o tres bombas. Si me dijeran una bomba explotó en la cabeza o lastimó a alguien, bueno, ahí pare. Pero tenía el entretiempo. Pare la mano, se termina el primer tiempo, habla. Dice, mire, no, vamos a ver si controlamos un poco el tema de las bombas. Y está. Y seguramente se va a controlar. Porque va a ir un dirigente a decirle, muchacho, no tienen más bombas. Va a ir otro dirigente a la otra, no tienen bombas, ya está, vamos a alentar y nada más. Un poquito de sentido común. Vamos a tener un poco de cintura, elasticidad. En temas que son ahí, tampoco es la gran violencia el tirar petardo. Eso no es la violencia. Violencias se generan con este tipo de actitudes. Porque hay un energúmeno se calienta. Menos mal, no pasó nada. Pero igual, siempre hay alguno que empieza y hace cualquier disparate. Porque es una mecha. Suspender el partido. Trastocar todo el tema. Porque ahora queda este pico pendiente. Bueno, creo que la verdad, cero, ¿eh? Para mí, fuera del sentido común, vamos a tratar de buscar los carriles normales y hacer las cosas con cierta normalidad y buscar las correcciones. Eso, tiran una bomba más y suspenden. No, vamos a ver, llamen, vamos, muchachos, no, vamos a tratar de frenar un poco. La pirotecnia se da en muchos lados y es controlada. Bueno, se pide, se habla, se asesora, pero eso de amenazar que tiran dos o tres y suspendo, ya está. Vamos a parar la mano. Y creo que acá no primó el sentido común. Y capaz que fue Spinelli, porque podía haber sido otro en cualquier momento, porque parece que tienen una línea fija. Vamos a parar un poquito la mano. Ser árbitro, tener autoridad y
ganarse el respeto no se gana ni prepoteando, ni hablando mal, ni haciendo este tipo de actitudes. Se gana con seriedad, haciendo bien las cosas y teniendo un poco de respeto por los demás. Yo te respeto y vos me respetas. Es así como se gana el respeto. No de otra manera. Hacemos la pausa y ya nos metemos en todo el orden deportivo que tenemos para el día de hoy.